Good morning, good morning, good evening. ¿Cómo estamos? Good evening, fine, thank you. Como, como me dormí un ratito y ya digo que es good morning. How are you today? Very well. Excellent. Vamos a ver. ¿Cómo? Hi, hi. Oh, yes. Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. How are you? I'm fine. Good, teacher, good. Yes. Fine, fine, yes. Vamos a ver, we're nine right now. Okay. It's Friday. Friday, día de karaoke. Okay, let's see, Ana. Está en el karaoke, no se ha conectado. O sea, está en el karaoke todavía. Okay. Durán Rivas, Carolina. Present, teacher. Estoy un poco afónica. Oh, my goodness. El clima. El clima está afectando, ¿verdad? Edwin. Present, teacher. Okay. Let's see, Grace Mitchell. Grace. Isabel. Present, teacher. José Alfredo. Present, teacher. Juan José. Juan José. No here. Karen. Present, teacher. Y Carla. Present, teacher. Y Edgardo. Luis Edgardo. No here. Y Mauricio. Mauricio. Marina. No, Marina, Marina, Marina. No here, Marina. No era bien. No era bien. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Teresa. Buenos días, Teresa. Yuri. Yuri, Yuri. Hi, teacher. Presente, miss. Ok, perfecto. David. Present, teacher. Vamos a ver que yo veo. Ay, que 10 conmigo, ¿verdad? Ah, pues están, están y todos los que me dijeron presente. Ok. Bueno, remember yesterday we were talking about the simple past, but yes, no questions. ¿Se acuerdan? Sí. Simple past, yes, no questions. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, no se acuerdan. Simple past y share y veíamos también. Affirmative, negative, and question, right?
Okay. Okay. Well, I'm going to make a mini review of what we studied yesterday. And then we are going to talk about today, right? About other types of questions that we are going to learn. Let's see. A ver. By making a review about yes, no questions. Remember, we were mentioning yesterday that when we make yes, no questions, we have the auxiliary did and the verb in present, right? Is that correct? Did and the verb in present. Mm-hmm. Okay, tell me, did you go to the beach yesterday? Did you go to the beach yesterday, Judy? Judy. Did you go to the beach? Hola. Did you go to the beach yesterday? Judy. La segunda, la teacher. Bien, me está fallando. No, es que no les voy a hacer las preguntas que están allí, les voy a hacer otras. A ver, tell me, did you go to the beach yesterday? Hola. ¿Quién dice hola? Escucha, teacher, es que tengo. Hola. Okay, Rosy, did you go to the beach yesterday? No, I didn't, teacher. Okay. Carla, did you eat pupusas for breakfast? No, I didn't. David, did you cook lunch today? Did you cook lunch today? Yes, I did. Okay. Mm-hmm. Carolina, did you take a nap? Sorry, teacher. Did you take a nap today? Did you take a nap today? ¿Saben qué es take a nap? No, teacher. Tomar una siesta. Tomar una siesta. Sí. Okay. Did you take a nap today? Yes, I did. Did you take a nap today? Yes, I did, teacher. ¿Qué me dijo? Did you take a nap today, Carolina? Carolina. Okay, Karen. Did you take a nap today? Yes, I did. Okay. Let's see, Jose Alfredo. Did you eat chicken for lunch? No, I didn't. Okay. I ate pizza for lunch. Okay, great. Now let's see, Anna,
Did you go to school today? Ana. Good night, teacher. Es que hoy conecté una bocina porque no se escuchaba nada. Good night. Evening. Good evening, good night, good evening, good evening. Porque si no, nos vamos a ir a dormir todos. Ok, ok. Ok, tell me, did you, ¿qué le había preguntado? Me olvidó. Tell me. Ya no sé qué le había preguntado, se me olvidó. Did you go to the school today? Ay, thank you. Did you go to school today? No, teacher, I didn't. I stay at home doing my homework. Okay, great. Luis Mauricio, did you... Yes, good evening. Did you eat breakfast this morning? No, I didn't. Uy, why? Because I... I don't have breakfast, only lunch and dinner. ¿En serio? Yes. You don't eat breakfast? No. Never. No, not every day, but sometimes. Sometimes, yes. Now is your turn to ask questions to your partners. Who wants to be my first volunteer? Volunteer to ask the question and then you choose a victim. Okay? Okay. I the volunteer for the question and I choose the victim. Perfect. It's a piece of cake. Rosie, did you practice yesterday? Did you practice what? Oh, sorry. Did you practice sing? Singing. Singing, really? Ah, are you practicing for something special? No, I didn't, teacher. I don't practice. Okay. Now, let's see. Rosie asked the question to another volunteer. Bueno, to another victim. Isabel. Kasha, Isabel. Ask the question, Rosie. Did you go cinema in the last weekend? No, I didn't. I go to cinema in the last month. Okay. Spider-Man. You went? Yes. Did you go to see Spider-Man? Yes. Yes. I did. Okay, very good. Now you ask the next question, Isabel. Choose a victim. Vamos a ver. A Karen. Karen. Did you go to the park last week? Last week. No, I didn't. Got it, Thorn. Hola, no me escucharon. Your turn, ask the question to somebody else. Ah.
Karen Karen. Se encuentra Grace Michelle. A saber. Yes. Yes. Okay. Did you, Grace, did you want something to drink? Perdón, no le escuché, me la podía repetir, por favor. Okay. Did you want something to drink? No, I didn't. Okay. And Grace, you asked the last question. Choose a victim. Ya pasó Mauricio. Pepa, ahí está, quiero ver. Another Mauricio. Alfredo, David. David. Okay. Hi, Grace. Hi. Tell me. Ay. ¿Le puedo hacer una pregunta de las que están ahí en la pantalla, teacher? No me copien. Ay, es que no se me ocurre nada. No, no, dele, dele, dele. Did the children participate in the game? Did the children participate in the game? No, they didn't. Okay. Oye, yo. ¿Quién falta? Para no repetir. Yuri. No, Yuri. Yuri, Alexandra. Señorita Alexandra. Aquí fue, teacher, es que estaba arreglando esta cosa porque es que, mire, yo no me escuchaba nada, teacher. Solo veía que movía la boca, pero no me actualizaba nada esta cosa. Hoy sí, pero hoy sí. Ah, ya, me llega. Sí. Ok, Yuri. Did you dance yesterday? Le va a decir. Did you dance yesterday? Le va a decir. What? No, que va a ir el domingo. did you. Es la respuesta, ¿verdad? Exactly. Yes. Yes, I. Saturday. Yes, I. Yes, I. And Saturday. Mm-mm. Yes, I. Yes, I do. Mm-hmm. In past. In past. Yes, I did. Yes, I did, exactly. Mm-hmm. Nice. Okay, thank you. Bye. Hoy nos vamos a ir al manual, page number 35 in your manual. Take out your manual, open your manual. Page 35. I look at this. Check. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me, didn't have air conditioning. It was a long trip and the bus was very slow. I'm considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Okay, so that's a terrible review, right? For a trip. Now, let's read it again. Last week, I had the chance to travel with your company to another country.
But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have air conditioning. It was a long trip and the bus was very slow. I'm considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Okay, that was a review from, we don't have the name, right? Oh, Hazer, hazer.r@gmail.com. Of course, should be an email that doesn't exist, right? Okay, when did Hazer travel? When did she travel? Yes. When did Hazer travel? Who can tell me? Hola, hola. When did she travel? Last week, teacher. Last week. Okay. Did the bus have air conditioning? Did the bus have air conditioning? No. No, it didn't. No, it didn't, right? It didn't have air conditioning. Okay. Did the traveler have a good experience? No, they didn't. No, he didn't. No, they didn't. Okay. He or she, we don't know if it is a man or a woman, right? No, she didn't. Was it a long trip? Was it a long trip? Chicos, the camera is not mandatory only for the teacher, remember? The camera is mandatory. Yes. Yes, it did, because it was a long trip. Was it a long trip? Yes, it was. Yes, it was. It was a long trip. Uh-huh. Was the bus very slow? Yes. Was very slow. Yes, it was very slow. Was it a long trip? Yes. Yes. Yes, it was. Yes, it was a long trip. Yes, it was. No, yes, it did, right? Because if I ask you a question with the verb to be, we answer with the verb to be. Mm-hmm. Is the person considering to travel with that company again? No, he don't. No, he isn't. Oh, he's considering not to, right? Not to travel with that company anymore, no more. Why? Why isn't he traveling with the company again? Because of the inconvenience that he has. Inconvenience. Exactly. Inconvenience. Because of the inconvenience. Okay, I want a couple of volunteers to read. Volunteers. Me, teacher. Me, I want. Okay. Me. Yes, Anna. Okay. So Peter, I don't know. Arroba. How do you say in English? Arroba. That. Well. Y el punto es dot. Sí. At. Peter. At. gmail.com complained about the trip. Yeah. Tom Hazer that are that gmail.com. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned to me, I mean me, didn't have AC. Air conditioning. Uh-huh. They have air conditioning. Didn't.
It was a long trip and the bus was very slow. I'm considering. Yeah, I'm considering. I'm considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Very good. Okay, thank you, Anna. I need one more volunteer to read. Volunteer. Yeah. Me too. Another volunteer? Okay. Okay. Go ahead. Mm-hmm. Okay. Yeah, go ahead. Dele, dele. Last week, I had a chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned, I didn't have air conditioner. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I have. Excellent. Thank you. Thank you. One last volunteer. A victim. Me, teacher. Okay, go ahead. Okay. Last week, I had the chance to travel with your company to another country, but to be honest with you, I had a bad experience because of the bus that you assigned me in, it didn't have air conditioning. It was a long trip and the bus was very slow. I considered not traveling with you again because of the inconvenience I had. Excellent, thank you very much. No questions here about pronunciation? Mm-hmm. I see. Pronunciation. No questions about pronunciation? Yes. Tell me, I'm considering. I'm considering, estoy pensando. No más, right? Yes, I'm considering. Mm-hmm. Teacher, AC. Air conditioning. Air conditioning. It didn't have air conditioning. Mm-hmm. Teacher, complaint es like a comentario. No, el complaint es cuando usted se queja. Comply es responder. Comply o respond. Pero cuando usted complaint, ese es quejarse. Okay. Es por eso es que el subject dice queja sobre un viaje. Thank you. Okay, you're welcome. Any other question over there? Mi practice teacher. Me practice. Yes. Okay. Repeat after me. Last week. I had the chance to travel with your company. I had the chance to travel with your company. To another country. But to be honest with you. Be honest with you. It was a bad experience. It was a esa frase, esa palabra, teacher. It was a bad experience. Because the bus. That you assigned me in.
that you assigned me paint didn't have air conditioning. It is a didn't have air conditioning. It was a long trip. It was a long trip. And the bus was very slow. And the bus was very long. I'm considering not traveling with you again. Because of the inconvenience I had. Because of the inconvenience I had. Okay, very good. Any questions over there? No question. Okay. And now, based on that reading, we are going to answer these questions. Check. Where did the passenger go? It's not that specific, right? So it says to another country. So where did the passenger go? Why did the passenger consider it a bad experience? And what did the passenger send that email? Quiero analizar esta última pregunta. Le vamos a cambiar acá. Y le vamos a poner when en vez de what, porque como what no tiene lógica. Bueno, arreglenle ahí ustedes en su idioma. When when did the passenger send that email? ¿Sí? No, where? Ay, qué chistosa. Estoy escribiendo where better. No. When, no where, sino que when. ¿Qué es esto? Es decir una cosa y escribir otra. ¿Qué les parece? Bye. Answer the questions. I'm going to give you a couple of minutes for you to answer and then we check. Remember, number three will be when, not what. Do we have to ask to our classmates right now or just think? Answer the questions right now. Answer the questions and then we will check. Okay. Thank you.
Let me know when you finish. Teacher, is correct if I say, answering the third question, when did the passenger send that email? When he finished his trip or when he ended his trip? In the last one, in number three. Yes. You say, when did the passenger send the email? I didn't know what is the exactly word. I said when he finished his trip or when he ended his trip. Both words are okay. When he finished or when he ended that, pay attention to the time here. Last week. I was trying to say finished. Finish. Oh yeah, no, it's okay. It's okay. Yes. Yes. For using the word finish, yes. When he finished the trip. But the case here will be like, when did he send it? When? When he arrived to his... When? When he... Cuando él llegó a su destino. When he qué? When he arrived to his destiny. You think it took him a complete week to go to the destiny he had? No. ¿Se tardó una semana en llegar? No. ¿Cuánto se tardó en llegar? Maybe hours, because he said that he was in a bus. Ajá, he was in a bus. No podía estarse una semana, ¿verdad? Check the expression here. Check this expression. So the person listening to me. ¿Cuándo mandó la carta o el email? I don't know. After a week. ¿Cómo, Edwin? After a week. You can say last week. Puede usar la palabra que está allí, ¿verdad? When did he send the letter? Last week. He sent the letter last week. Or he sent the letter a week ago. Yeah. When did he send the letter? A week ago. Teacher, I think you said when we have to ask something about that we are willing to take the answer in the. Okay, antes de que se me olvide, Ana. Dice en el email que la semana pasada viajó. ¿Cuándo mandó la carta? Maybe today, teacher. Maybe today. Una semana después del viaje.
Maybe when podría haber door. Sido hoy en la mañana, ¿verdad? Podría haber sido hoy en la mañana, hoy en la tarde. Ajá, it was probably today. Because la pregunta es cuando mandó el mensaje, no cuando viajó. Right? So you have to be very careful. Porque si le dijera, when did the passenger travel? The passenger traveled last week. When did the passenger send the email? He sent the email this morning. ¿Sí? He sent the email today. Porque la semana pasada viajó, pero el email dice la semana pasada. ¿Sí? Entonces es bien importante que ahí analicen todos los aspectos. Y a veces en este tipo de ejercicios hay cosas que no nos dicen así tan directamente, pero ahí están, ¿verdad? Vaya, vamos a ver the next question. Question number one. Pero Ana me quedaba con una pregunta, ¿verdad, Ana? Dígame. No, thank you. Ya, sí. Ok, vaya, vamos a ver. Where did the passenger go? Where did the passenger go? Where? He did go to another country. He went to another country. Sí, porque ahí dice, ¿verdad? He went to another country. Why did the passenger consider it a bad experience? Why? Because the bus didn't have air condition and was very slow. Ajá, exacto. Okay. Sí, porque que el trip era largo no era culpa del bus, ¿verdad? Pero que no tenía air conditioning, sí. Eso sí era culpa del bus. Okay, when did the passenger send the email? When did the passenger send the email? ¿Cuándo mandó el email? Today. Today. Mm-hmm. He sent the email today. Yeah. Or you can say this morning. Cualquiera de las dos opciones está correcta. Okay, very good. No sé si les queda alguna duda acá, chicos. Question? Any questions? No question, teacher. No question. Okay, perfect. Moving. Me los llevo. Bueno, vamos a dejar de compartir acá. Y nos vamos a otra situación, ¿no? Presentation. No. Va a check. Vamos a hablar de las double H questions. Y chequen. When or what type of words are the double H questions? We have what. We use what to talk about things. Right? So that means que o cual. So to ask about things, we use what. Why? Why? We use why to talk about a reason. Yes? So if I'm talking about a reason, a mouse. Sorry, this is things, right? To talk about things, I use what. Por eso les preguntaba, what did you eat for breakfast? What did you do in the afternoon? What did, okay, porque para hablar, para cuando estamos preguntando sobre alguna cosa, usamos what.
why. We talk about reason. Reason. ¿Por qué? Right? Reason. Why? Why didn't you have breakfast? So if I ask you, did you have breakfast? And you say, no, I didn't. Why? ¿Sí? Así como le pregunté a Luis. Why didn't you have breakfast? And he said, because I don't eat. Cheque, en la pregunta usamos why y en la respuesta usamos because. Right? Why didn't you have breakfast? Because I don't eat breakfast. Okay? Now, when. We use when to talk about time. If we talk about time, we use when. So you say, when. When did you go to the beach for the last time? The last time I went to the beach was 2018, I think. Imagine. 2018. So, when was the last time? Porque podemos usarlo con el verbo to be también. When was the last time you went to the beach? ¿Sí? Talking about time. When did you get up? When? Where? We use where to talk about. A ver. About what? Place. Place. To talk about place and to use where. See? To talk about place. So I say, where did you go yesterday? Where were you yesterday afternoon? And some of you can say, well, I was at home. I was at work. I was in traffic. Where were you yesterday? Where did you study high school? ¿Se acuerdan? Sí, vean. No fue hace tanto. Uh-huh. Where did you study high school? I studied high school in Colonia Santa Lucia. That's the name of the institute. So, long time ago. Who? We use who to talk about people. See? To talk about people, I use who. And which? What about which? If you have an option. Yeah. If you have an option or a choice. Yes. You use that. You use which. Mm-hmm. For example, you say, which color do you prefer, blue or black? Yes, I give you the choice, so I give you an option for you to choose. How? We use how to talk about. Yes. Manner. When we say money, it's la forma de hacer algo, right? How do you get to work? How did you get to work this morning? Yeah. How did you feel today? How did you feel? How did you travel? Okay. ¿Cómo? So I'm talking about money.
Any question here? Question. No questions? No yes, question. Yes, yes, yes. Ayer estábamos, si no me equivoco, viendo las preguntas que solo empezaba con did. Sí. Y hoy le agregamos esto, ¿verdad? Why, when, where. ¿Cuál sería la diferencia, Tichi? Eso, justo eso le iba a decir. La diferencia es que cuando empieza usted, ¿se acuerda que las preguntas de ayer se llamaban yes, no question? Sí. ¿De acuerdo? Yes, yes. Vale, se llama yes, no question, porque mi única opción de respuesta es o sí o no. ¿Sí? Pero estas son llamadas de dos maneras. Uy, más. Se llaman double H questions porque empiezan con W and H. ¿Sí? Se pueden llamar. Estas son double H words. Las words, what, when, where, why, which. Y también le dan el nombre de information questions. ¿Por qué information questions? ¿Quién me cuenta? ¿Qué? Porque necesitan más información. ¿Qué? Ajá, exacto. Entonces se llama information questions porque aquí lo que yo le pido es información. Aquí yo ya no espero que usted me diga sí o no, ¿verdad? En las otras usted me dice sí o no, pero aquí no, aquí me da información. Pues, por ejemplo, veamos acá un par de ejemplos. Cuando usamos what, lo usamos para pedir información, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, what did you do? Karen, what did you do today? What did you do today, Karen? Y Karen dice, well, I went to work in the morning and at work I did this. Y me empieza a decir un montón de cosas que hizo. No me dice yes. ¿Sí? Porque yo le estoy pidiendo information. Check. It's to ask for information. Yes. And in this, so you say, what did she say? What did you do? What did you eat? What did you play? Right? So I'm asking for information with what. I also use what when I want somebody to repeat something. Sorry, I can't hear you. What did you say? Si quiero pedirle a alguien que me repita lo que dijo, porque yo no entendí o no escuché, pregunto, what did you say? ¿Sí? Ahora, vámonos a otra double H word. Tenemos when, where, and when. We use where to ask for the position of something or someone. Position or location, usamos where. So you say, where did they go? Where did Sam live? Where did you study? Where did you work last year? Yeah, so that's why I said, I use where to talk about place. To talk about a place. Where did you go? I went to the beach. I went to the park. Where did you go? I went to the park. Check it. No digo yes. Sino que
the information. Where did Sam live? He lived. Respondo en pasado porque la pregunta está en pasado. Mírenlo, señor. O sea, he lived in Mexico. Where did he live? He lived in Mexico. See? So I'm talking about place. Ahora, when? I use it to talk about time. When did the meeting start? Oh, it started checking. Yo, para la respuesta, ocupo un pronoun, ¿verdad? The meeting, sustituyo the meeting por it. And then I say, it started, pongo mi verbo en pasado. It started at, y doy una hora, ¿verdad? At 7. It started at 7:30. When did the plane arrive? Y siempre ustedes van a tomar parte de la pregunta para responderla. Porque estamos aprendiendo a usar un idioma completo. No solo voy a decir at 7, at 3. No, con respuesta completa. Right? When did the plane arrive? It arrived, y para eso tengo que poner en este caso el verbo en pasado, porque estoy hablando del pasado, ¿verdad? It arrived at 3 o'clock. When did the plane arrive? When did the plane arrive? It arrived at 3 o'clock. ¿Sí? Entonces, siempre voy dando información. Esa es la diferencia entre las preguntas que hacíamos ayer y las que estamos haciendo ahora. Ayer yo respondía, yes, I did, no, I didn't. ¿Verdad? O podía dar, extenderme dando una respuesta larga, pero siempre mi respuesta empezaba con yes o no. Pero aquí no. Aquí mi respuesta no empieza con yes o no, sino que yo doy la información que me están pidiendo, right? Now, look at this. Why? ¿Cuándo usamos why? For reason, right? I use why for reason. Vamos a separar este. But check. Why did they not call back? Si va a usar la, yo preguntaría mejor, why didn't they? Aquí usted tiene las dos opciones. Why did they not call? O why didn't, yo prefiero esta. Why didn't they call? ¿Por qué no llamaron? ¿Sí? Why didn't they call back? They didn't call back. Mi respuesta completa. Me voy acá. They didn't call, recuerden el auxiliar pasado, el verbo en presente. They didn't call back because they were busy. Because they were busy. They didn't call back because they were busy. ¿Sí? ¿Estamos bien? Why did he not study? Igual, lo podemos poner aquí. Why didn't he? Why? Okay, espere. Why didn't he study?
Why didn't he study? He didn't study. Because he's lazy. Or because he was lazy. Las dos son posibles. Si no, ¿por qué no estudió? Porque era haragán. ¿Por qué no estudió? Porque era haragán. ¿Verdad? Entonces las dos son posibles. O Pobrecito, no era haragán. He didn't study because he had to work late. ¿Verdad? He didn't study. Ahí usted puede decir cualquier cosa. He didn't study because he had to work late. ¿Cuál es la diferencia con las yes, no question? Usted no puede decir nada más que yes, no. That's it. O yes o no. Como cuando usted está ante el juez y le dice, ajá, sí o no. No me dé explicación. O sea, no fue una information question. Le hice una yes, no question. ¿Verdad? No me dé información. Dígame sí o no. Es que aquí se ocupa más la palabra because. En esta sí. Porque, es una razón. Me explica el por qué. Exacto. En esta sí. Porque ahí estamos hablando de reason. Si se fija en las demás, no hemos usado because, ¿verdad? Where did you go? Como el where me sirve para hablar del lugar, yo ocupo, o sea, mi respuesta va a llevar un nombre de lugar. Where did Sam live? En México. Cuando mi pregunta lleva un when, mi respuesta tiene que llevar un time. Y en este caso, como lo que me están preguntando es el reason, mi pregunta definitivamente tiene que llevar because. Porque el because es lo que va a introducir mi razón, mi motivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, si ustedes fijan, en inglés nosotros tenemos el why y el because, y en español la diferencia es esta. ¿Por qué? Y el because es ¿por qué? Es unido. Para pregunta con acento, para respuesta sin acento. Y unido. ¿Right? So you say, ¿por qué? ¿Por qué? That's the difference here. So be careful that you don't tell me they didn't call back why they were busy. No, porque okay, ahí ese es el why, es para pregunta. Y tampoco podemos hacer pregunta because they didn't call back. Eso no es posible. Porque yo no puedo usar because para una pregunta. Because es para la respuesta. Ok. Vaya, vámonos a la próxima. Y aquí hay una cosa, fíjense. Cuando hacemos una pregunta con who, y yo les voy a poner un ejemplo, y espero que no se me hagan bolas aquí, no se me confundan, pero igual tengo que explicárselos. Vaya, cuando usamos una pregunta con who, usamos who para saber sobre person, ¿verdad? Pero, if you say, who did that? Pedro did it. ¿Sí? Mi respuesta es, Pedro, who did that? Pedro did it. Who did you call? I called María. Vaya, vean que tenemos dos cuestiones cuando usamos la pregunta con. Me voy para acá. Cheque. Teacher, excuse me, just
the attendance. Huh? Repítame, Ana. La asistencia. La asistencia, dice. Thank you very much. Yeah. Muy bien, muy buenos niños. Vamos a ver. Sí. Es que aquí nos emocionamos y pues no olvidamos. Ana. Present teacher. Como no quiero tener minimizado para mirarnos. Ahí está. Oh, sí, Ana, present, right? Present teacher. Excellent. Carolina. Present teacher. Edwin. Present teacher. ¿Cómo sigue, Carolina? Pues afónica más que todo. Todavía ronquita. Sí, me empezó más que todo ayer y ahora ya ando más así todavía. ¿A tomar mucho líquido? Sí. Mucho, mucho, mucho. Edwin. Present teacher. Grace Michelle. Por ahí está, ¿verdad, Grace? Present teacher. Okay, nice. Isabel, no camera, Grace. Al menos para el present, enciéndanme la camarita para que vean que esos son. Ok, chicos. Teacher. Es que estoy cargando el teléfono, entonces por eso. Ah, lo tengo puesto. Vaya. Isabel. No here. Isabel, el micrófono. Ahí está Isabel. Pero no habla. Isabel, hello. Ya me va a acordar y me va a decir que estoy dicha. José Alfredo. No está José Alfredo. Present teacher. Ok, me duerman. Juan José. Juan José. No here. Karen. Present teacher. Great. Carla Lorena. Mire qué galán que su gripe un día le duró, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Carla Lorena. Present teacher. Ok. Ajá, ya ven que les dije, ya apareció Isabel. Luis Edgardo. Present teacher. Y Luis Mauricio. Present. Go to the party. Ay, anda por el karaoke, va. Ah. Marina Vanessa. Presente teacher. Noé David. Noé David. No here, Noé David. Rosailda. Present teacher. Teresa de Jesús. Teresa. No está Teresa. Yuri. Present Miss. David. Present teacher. Fíjense que aquí. 17 mayo 18. ¿Quién no me ama? ¿Quién no me dijo presente que está aquí? Isabel no le dijo. No, pero a Isabel ya le puse present porque ya. Exacto. Only con Isabel. 15 más. Sí, estoy haciendo números. Vaya, vaya, vaya.
Pues si es que si no, a la hora de la hora. Ahí está, pero sí estamos. Están tres. Solo me conté cuando estoy revisando alguna cosa. Y empiezo a hacer cuentas así como que 3, 7, 25. Cabal. Terrible. Ni modo. Cabal. Ya les voy a volver a compartir porque seguimos acá. Vaya, chequen. Y estuvo buena la pausa porque sí volvemos a esto como... Me voy a agregar una nueva página porque esta parte del who es así como que nos lleva un poquitito más de algo. Check. Who did that? Este did no es el auxiliar. Este did es el verbo. Sí. Y yo me voy a llevar esto para otra página para que lo veamos más detenido. Uy. No, hombre, Teams loco. Digo, Zoom loco. Que no. Que por qué dice que por qué acerco. Que aleje la pantalla, que aleje. Ahí estamos. Cheque. Vamos a dividir esto en dos. La primera y la segunda pregunta. Pero vamos a poner esta primero, porque esta es la normal, digamos. Va, cheque. En esta pregunta, esta es una pregunta normal, como todas las otras que hemos hecho ahí. Que tengo mi double H word, el auxiliar, el subject y el verbo, ¿verdad? En presente. Y cuando yo respondo, igual que con todas las demás, yo pongo el verbo en pasado para responder. Ahora vamos a ver qué pasa con esta otra pregunta. Va a check. Solamente es lo normal. Who did you go to the party with? Who did you go to the party with? Respuesta. I went to the party with Nicole. Qué terrible. Mejor invitaron a Nicole a la party, no a mí. Yo no sé, yo oí que alguien dijo I went to the party with Nicole. Bache, aquí está. El auxiliary, ¿verdad? Normal. My verb in present. Y cuando yo doy la respuesta, I put the verb in past. Check. ¿Dónde está Nicole? In the party. Without me. At the end of the sentences. In the sentences. Ay, no. In the sentences, what is Nicole? Sorry, teacher. Mejor ella está en la party, dice. Ok. But where is Nicole? Where is María? En su casa, me va. End of the sentences, teacher. Yes, exactly. Y vamos a escribir una última pregunta. Díganme ustedes. Una pregunta con who. ¿Quién se comió el pastel? Ah, muy bien. Esa se va para acá. Ay. Esta.
lo voy a mover para el otro lado. Esa pregunta viene para acá. Wait, ay, yo tengo ganas de pastel. Wait, the cake. Me too. ¿Verdad? Es por culpa de que ya va a ser 14 de febrero. Me too. Vaya, check. Who ate the cake? Luis ate the cake. Yes. Vaya, díganme otra pregunta, ¿cómo? Para cualquiera de los dos bloques. Teacher, but why didn't you did? Ya les voy a decir eso. Solo díganme una preguntita más. Es que quiero ver, quiero que me vean bien la diferencia entre, entre los dos. Son dos tipos de preguntas lo que yo hago, con who y con what. ¿Quién compró la gaseosa? Ok. Who bought the soda? Who bought the soda? Anna bought the soda. Vaya, díganme una más que lleve auxiliar. Udir. ¿Quién me habría invitado? ¿Quién qué? ¿Quién me habría invitado? Esa iría aquí. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Udir. ¿A quién invitó? Exacto. Ah. En la de la fiesta hoy, ¿quién es? Carolina. Me parece. ¿Quién, ¿con quién hiciste ejercicios ahora? No, ayer. Vaya, who did Carolina invite to the party? Who did you exercise with today? Pero me voy a cambiar esta, este diseño. Este no me conviene. Este también. Ay, bueno, pero ya está raya la que me estorba. Me tengo que inventar otra cosa. ¿No le molesta que quede la pregunta montaña raya? No. A mí sí, con mi locura, pero ni modo. Vale. Sí, ya vamos a hacer un, una slide que no me atraviese ninguna rayita. Vale, check this. Vamos a ponerles en el color igual. Who, el auxiliary, ¿verdad? Que es lo que nos señalaba Ana. El verbo, igual acá, de auxiliary. And my verb here is exercise. Check, check the answer. Who did Carolina invite to the party? She invited David. Sorry, Luis. She invited David. Who did you exercise with today? I exercised with my sister today. Teacher, quizá la diferencia sea que se usa el W con el auxiliar cuando es una pregunta directa a usted. No, aquí, mire, aquí pusimos a Carolina. Who did Carolina invite to the party? Aquí podemos decir, who did
Isabel exercise with today. Eso no es problema. He exercised with, vamos a cambiarle esto porque ya no puede decir my, but he exercised with his sister. ¿Sí? He exercised with I. Teacher. Entonces la diferencia sería que cuando se está utilizando el auxiliar did, el verbo va en su forma base. Y cuando no se está usando, el verbo tiene que ir en pasado. Yes. Ese es uno. Ese es uno. ¿Cuál es la otra? Check this. Who did that? Y por eso es que les puse otras oraciones, porque si solo who did that, ah, le voy a cambiar el verbo de color para que puedan ver más la diferencia. Teacher, y a las últimas dos preguntas les hace falta el signo, se lee como que si fuera respuesta. Ay, thank you, thank you, thank you. Eso veo que los he enseñado bien, me llega. Vamos a ver, ahí está. Ahí está, perfecto. Vean el verbo. Esa es una de las cosas que nos está señalando Rosy. Muy bien. If I use the auxiliary in the question, mi verbo va en forma base. Si yo no ocupo el auxiliary, mi verbo va en pasado. Cheque que este no es el auxiliar, este es el verbo do, de hacer. ¿Quién hizo eso? ¿Sí? Pedro lo hizo. ¿Verdad? Did, ate, boat. Esa es una de las diferencias. Y cheque, por ejemplo, en la última. Who did you exercise with? Pero podemos decir, who exercised? Exercised with you. O with Isabel, ¿verdad? Isabel, que tampoco. Who exercised with Isabel? His sister exercised with him. Veamos primero el verbo. Es un, ¿cómo se llama? Este es el noun, pero es larguito, completo con he sister. ¿Cuál es la diferencia? Vean la respuesta hoy. ¿Qué ven? ¿Cuál es la diferencia que ven en las respuestas? Que tiene que ser celeste. Vean las respuestas hoy. ¿Qué ven de diferente ahí en las respuestas? Es la posición del verbo y el sujeto. Esto es lo que nosotros llamamos. Esto es lo que nosotros llamamos object question.
Este tipo de preguntas se da solamente con who y con what muy raramente. Con what es. Más que todo con who. Y este se llama subject question. Entonces, en la subject question, se llama subject question porque el who es como que está ocupando el lugar del sujeto. Por eso no lleva auxiliar. ¿Sí? Who bought the soda? Anna bought the soda. Who exercised with Isabel? His sister exercised with him. Who did that? Pedro did it. Who ate the cake? Luis ate the cake. O you can say, Luis ate it, ¿sí? Pero, en esta, mi respuesta es el objeto. Ya saben ustedes que el sujeto va antes del verbo y el objeto va después del verbo. ¿Sí? Entonces, en inglés, usted ve la diferencia. En español no hay gran diferencia. ¿Quién te llamó? Yo le puedo decir, ¿quién te llamó? ¿A quién llamaste? ¿Sí? ¿Quién te llamó? María called me. Who did you call? I called María. ¿Sí? Una, ¿quién te llamó? Y la otra, ¿a quién llamaste? ¿Ya? Who did you call? ¿A quién llamaste? Ah, llamé a María. Who called you? ¿Quién te llamó? María me llamó. María called me. See the difference? Yes. And check the second. Who did you go to the party with? I went to the party with Nicole. Who went to the party with Nicole? I did. ¿Sí? Who did Carolina invite to the party? She invited David to the party. Who invited David to the party? Carolina. Carolina invited him to the party. Los dejo para que analicen un ratito y me digan. ¿Y por qué no cacho? ¿Por qué no? ¿Y por qué no cacho, mi hijo? ¿Por qué no catcher? No le entendí. Sí, porque no, o sea, nos dice usted que nos deja para que pensemos un ratito. Sí, le digo, porque no cacho, o sea, no entiendo, no lo agarro. ¿Qué es lo que no entiende? Desde el principio, creo yo. Igual que yo. No. ¿Cómo qué? Así es, específicamente. ¿Qué es lo que no cacho? Yo entiendo que la estructura es la que cambia, pero no entiendo el sentido de por qué la estructura, o sea, traducido, quizás quiero traducirlo y por eso no lo entiendo. Tradúzcalo. ¿Quién le llamó? Who did you call? ¿A quién llamaste? ¿A quién llamaste? ¿Cómo responde esa pregunta? Llamé a María. I called María. Ajá, llamé a María. ¿Qué tal si yo le digo who called you? Who called you? ¿Quién me llamó a mí? Exactly. ¿Quién te llamó? Ana, ¿sí?
Entonces, esta, y fíjense que generalmente, si se fijan, el with al final, el with aquí, este, who did you go to the party with? ¿Con quién fuiste a la fiesta? Fui a la fiesta con Nicole. Who went to the party with Nicole? Teacher. Ajá. Disculpe, ¿y habría otra forma de redactar la pregunta? No. No. Ahí depende qué es lo que usted quiere saber. ¿Quién fue a la fiesta con Nicole? ¿O quién fue a la fiesta con usted? Que es la persona con la que está hablando. ¿Sí? Vale, les voy a pasar a otra página. Vamos a ver, voy a quitarlas. Pacheco. Si yo le pongo quiero ver. Ahí está. Vaya, who did you call? No es lo mismo quién le llamó o a quién llamó que quién la llamó. ¿A quién llamó? Llamé a María. ¿Quién? ¿A quién llamó? Llamé a María. ¿Quién te llamó? Ana me llamó. ¿Sí? Who did you go to the party with? I went to the party with Nicole. Who went to the party with Nicole? I went to the party with her. Y en esa pregunta, teacher, who did you go to the party with? No podría decir yo, who went to the party with you? Claro que sí. Aquí ya dijimos que I went to the party with Nicole. ¿Verdad? Más que todo, le pongo Nicole para darle el mismo sentido. Pero si usted me dice, I went to the party with you. Okay, who went to the party with you? You went to the party with me. ¿Sí? Entonces, ¿con quién, verdad? ¿Con quién fuiste a la fiesta? Fui a la fiesta con Nicole. ¿Quién fue a la fiesta con Nicole? Yo. Yo. Yo fui a la fiesta con Nicole. Who did Carolina invite to the party? She invited to the party, or she invited David to the party. Who invited David to the party? ¿Quién invitó a David? Carolina. Carolina did it. Carolina lo hizo. O si quiere dar la respuesta larga, Carolina invited David to the party. ¿Sí? Teacher, o sea que si yo hago la pregunta, tendría que ser así como who invited David to the party. Sí.
Es que depende, vaya, es que depende, Luis, qué es lo que quiere. Por ejemplo, cuando Ana me dijo, ¿quién se comió el pastel? Uh-huh. ¿Quién se comió el pastel? La pregunta la puede hacer usted, la puede hacer cualquiera, no importa. ¿Ya? Hay preguntas. Por ejemplo, estas que estamos jugando ahorita se pueden ir en los dos sentidos, no hay problema. Pero hay preguntas que no puedo hacer de la otra forma. Por ejemplo, ¿quién se comió el pastel? ¿Quién se robó mi queso? ¿Se acuerdan del libro, verdad? ¿Quién se robó mi queso? Who stole my cheese? Uh-huh. Allí no hay forma de cambiarlo a otra, porque lo que yo quiero saber es quién lo hizo, y el quién es, ese es el sujeto, el que hizo la acción. ¿Sí? Who came late today? ¿Quién entró tarde? Me. Okay, Ana entered late. Entonces, me. Ajá, Luis entered late. Entonces, no le puedo decir who did enter late. Eso no es posible. ¿Sí? Entonces, en esos casos así específicos, cuando yo lo que quiero saber es quién es el sujeto, no con quién se hizo dicha acción, ocupo este tipo de pregunta que no lleva auxiliar. ¿Sí? Es en ese caso cuando se ocupa. Lo voy a mover al otro que nos falta, porque nos falta todavía el how. So you say, how. ¿Cuándo usamos how? To talk about manner, right? Manner. How did this work? How did this work? Ah, well, you put a coin and then it worked. How did they do that? ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? How did they do that? They did it carefully, right? How did you do on the test? O sea, quality o condition. ¿Cómo? ¿Cómo te fue el examen? ¿Cómo te fue la fiesta? Right? How did you do on the test? How did it go? ¿Cómo te fue? Right? I want to know condition. Yeah. How did it go? Ah, everything was okay. So you can say everything. Everything was okay. How did you do on the test? I did it well. I did it well. ¿Sí? No sé si tienen alguna preguntita en ese aspecto, chicos. No, ¿verdad? Con el how más fácil. Sí. Mm-hmm. Any question? No question. No question. Okay. ¿Y cómo traduce, teacher? How did you do? Es como hiciste el test, o sea, entiendo el sentido, pero ¿cómo se traduce? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el examen? ¿Cómo te fue el examen? ¿Bien? Pues fue bien, uno dice, me fue bien, pero no sé. Right? Me fue bien. Les voy a compartir aquí el mano. Check.
How did they find out of that promotion? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, en este caso, este es un tipo de pregunta que generalmente pues no lo traducimos así como tan literal, ¿verdad? ¿Cómo supieron de la promoción? They found out about it on the internet. O sea, ¿cómo supo? ¿Sí? No le pregunta dónde supo, dónde buscó, dónde lo vio, sino que ¿cómo? ¿Cómo supo? Ah, a friend told me. A friend told me. Well, I read it in the newspaper. I saw it in the news. I saw it in Facebook. ¿Sí? Ese es el cómo. Por eso es que decimos que el cómo es en manner, o sea, formas, las formas de cómo se da algo, right? So check, what did you buy? I bought a vacation package. Where did he fly to? He flew to another country. When did we pay for the service? We paid for the service last month. Oh, okay. How did they find out of that promotion? They found out about it on the internet. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Complete the email using the positions of time. Esto no le alcanzó. Complete the questions, right? Complete the questions. Expresiones of time, me imagino que quiere decir. What did you do last week? What did you eat for breakfast? Entonces, cualquier cosa. ¿Verdad? No le pongan atención a esto de prepositions of time. Desde aquí está mal. Complete the questions, right? Complete the questions. Complete the questions in the simple past. Va, ahí está. Esas son las instrucciones que usted va a seguir. Complete the questions in the simple past, porque no es un email y tampoco prepositions que complete. Go ahead. Los voy a mandar a esta etapa, los voy a mandar a trabajar en los rooms. Y lo que van a hacer es escribir las preguntitas, ¿verdad? Vamos a ver. We are 14. Sí. Me va a quedar una pareja. Vamos a ver. Sí, cabal. Bye. Allá vamos. ¿Listos todos? Page 36, exercise 5. Yes. ¿Qué van a hacer? Completar las preguntas. Ok, completar las preguntas, exacto. There we go. Try to join, join, join. Nos ayuda a compartir, teacher, por favor. Oh, sí, claro que sí. Hello. Hola, David. ¿Qué tal? Vaya, les comparto pantalla para que lo hagamos más interactivo. Ok. Va, ¿me avisan cómo están viendo? Yes. Ahorita ya. Ok. Entonces, vaya. Teacher, lo que yo entendí, me corrige, solamente va a ser completar la pregunta.
en base a los short answer, bueno, en short, a la question que está acá. Esta ni es short answer, fíjese que esa es una respuesta normal. Va. Qué barbaridad. Oh, va. Vaya, what did you... Ahí pueden preguntar cualquier cosa, lo que ustedes, lo que ustedes quieran. What did you eat for breakfast? What did you do in the afternoon? What did you say? What did you study at school? Ok, cualquier cosa y hacemos la respuesta. Exacto, cualquier cosa, siempre y cuando la estructura corresponda. Y allí responden, ¿verdad? Según lo que preguntaron, así responden. Ok, listo, entonces. Podemos poner, what did you do? Homework today. Ah, pero homework sería su respuesta. Sí, pues sería, what did you do? Ajá, what did you do in the afternoon? Ok. What did you do in the afternoon? What did you do in the afternoon? Afternoon. What did you do in the afternoon? I did the homework. Okay, I did the homework. Great. Voy, que me congeló mi pantalla. No, pero lo vemos, está moviendo. Ahí está, the afternoon. Y la respuesta sería: I did the homework. Nice. Sí. You do in the afternoon, I did the homework. Okay. How did you? What did you? No sé, to yesterday? What did you do yesterday? Sí. Okay. Teacher. Yo la había elaborado. What did you do today? Pero ahí no estaría hablando en pasado simple, ¿verdad? Claro que sí. Porque hoy ya pasó en la mañana, ya pasó. Ah, entonces, ok. Sí, usted puede decir, what did you do today? Ok. ¿Estamos bien? Ah, perfecto. Ah, pues estamos bien, Grace. Sí, está bien, entonces dejemos esa. Entonces ahora pasaríamos como how did you, who did you, y podríamos poner who did you, vamos a ver. Como how did you, bueno, arriba uso, hay un ejemplo que dice how did they find out of that promotion. Entonces, ¿por qué no ponemos como cómo te diste cuenta que había reunión? Ajá. Why did you go? Why did you didn't go? No, vea. Why did you? ¿Por qué no fuiste? Why did you? No, pero es que ahí no está preguntando. Why did you? ¿Por qué? Ajá. Why did you go to the party? Vale, digamos que sí fue a la fiesta. Why did you go to the party? No lo invitaron, lo siento, pero... Lo invitaron, ajá, pero... pero hagamos de caso que sí. Ana, si la manda... Si la pregunta la quiere hacer negativa, lo que puede hacer es exponer why didn't you go to the party. Ajá. Why didn't you go to the party? Tenemos que ayudar a Luis a resolver ese misterio. ¿Por qué no lo invitaron? Sí, pubicito. Él se invita solo.
Hay varios factores que influyen en ello, pero no sé. And could be maybe because you are in another department. Could that be possible? No, not is possible because it's near. It's not near San Salvador to Huachapan. Yeah, it's now 2 hours. One hour. Maybe he has to go to his classes. Huachapan is not near. Espérenme, que ya no se me Jojo. Jojo. Why didn't, Bea? Why didn't, see? Why didn't you go to the party? Because you was not invited. Okay. Oh, where did you go today? ¿Dónde fuiste ahora o ayer? Oh, where did you go yesterday? Mm-hmm. Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? I went to the park. I went to sleep. Sí. Todo el día. Went to bed. I went to the pharmacy. You went to the pharmacy. To the pharmacy. Okay. Who did you? Who did you? Prestar, ¿cuál es el verbo, Tichi? ¿Quién te prestó el teléfono? Who did you? Who lent you? En ese caso es who lent. ¿Quién te prestó? Lent. Who lent? En pasado. What did you? Una cosa, who did you? ¿Quién te prestaste el teléfono y otra es quién te lo prestó? Es lo que estaba explicando usted ahora. Ajá. Porque si usted dice, who le, ¿a quién le prestaste el teléfono? Who lent you the phone? Mm. Entonces, en este caso sería, who did you lend the phone? Lend the phone to. ¿A quién le prestaste? Who did you lend the phone to? One, two. Who did you lend the phone to? Contestémosla, solo una contestámosla en la farmacia. I bought cars, ¿cómo se llama el carro? ¿Cómo compré el carro? Yo lo compré en línea. O yo lo compré en agencia. I bought the car. Puede decir I bought it o I bought the car, no problem. I bought it. At the agency, como at the yo agency. Lo compré en agencia. Sí, I bought it at the agency. At the agency. At the agency. At the agency. Ahorita se lo voy a escribir en el chat.
agency. I showed it at the agency. Ahí se lo escribí en el chat. A ver si me corrige. Ok. Next, veamos. Teacher, solo hemos hecho dos. Lentos pero seguros, teacher. Ah, pues lentos pero seguros, está bien. Ah. Ok. Teacher, en la primera pusimos, what did you eat? Ajá, what did you eat? I eaten pizza. I ate. ¿Ate o eighteen? Ah, o sea, es ate, ¿vea? Es que ven pasado. ¿Qué comió? Pizza. Yo comí pizza. Ah, yo comí pizza. Entonces es, perdón, el verbo es. Es ate, dice la teacher. I ate pizza. Teacher, ese se escribe ate, ¿vea? Sí. Sí. I ate pizza. I ate pizza. Ate. Pizza. What okay. did you eat? I ate pizza. I ate pizza. Okay. Y en la que estábamos ahorita. Who did you boot cars? Who? How did you buy cars. How did you buy the car? Okay. How did you buy the car? I bought the car at the agent. Ah, pero no le pregunto dónde, sino cómo. ¿Cómo compró el carro? At the internet, teacher. I bought it on internet. Lo compré en efectivo. Cash. Ajá, I bought it cash. Cash. ¿Cómo lo compró? Cash. Cash. Ok. Vale, entonces vamos por why. Sí. Why did you? ¿Por qué? What did you? Porque what? Tonero. teacher, we need help. Tell me. Really, really need help. You, Mauricio, wants to ask you something. Hey, Mauricio, ask me. You, Mauricio, we're waiting for you. Mauricio. Okay, teacher, why didn't you go to the party? Mm-hmm. My partner asked me for this one. And I says, Miss Zoila didn't invite me to the party. I prepared. Ah, pero entonces ahí no es why, sino que who. Es la número 5. Because why didn't invite you to the party? They asked me why didn't. Ahora me está mezclando la 3 con la 5. Yes, because he wants to you to read the question number 3. Why didn't you go to the party? I didn't go to the party, yes. Because I had. And I prepare, man. Ya está con la corbata, ya está listo. Ya se puso la corbata. No me dejó ir. Ya me dejó ir. Ya me dejó ir. Terrible, Luis. Where did you buy this computer? In Siman. Okay. Nice. Yes. Teacher, he was saying that at the end of the module,
If he is always at home, it will be your fault. Ay, oh, qué barbaridad. He will have a karaoke at home. Yes. Luis will have a karaoke para quitárselo de todas las fiestas a las que no pudo ir. Cabal, tocará. Yo ya estaba preparado, estaba que ya iba. Oh, karaoke. Cuando se gradúe, teacher, y haga una fiesta, la va a invitar. Vaya, y hasta Huachapán. Sí. Hasta aquí a Huachapán. Ok. Miren, me los llevo. Me llaman. Me voy. Bien. Carrera porque ya nos vamos. Díganme. Teacher. No, que ya finalizamos, era teacher. Ah, eso. Sí, ya vaya. Sí. Ahorita nos vamos. Bye. Okay. Oh. Go. Nice. La última tendencia y nos vamos a dormir. Ana, Alicia. Present. Ah, no, perdón. Present, teacher. Ready for the party. Carolina. Carolina. Ay, no han vuelto. No han vuelto todavía. A ver, hoy sí, va. Ana Alicia, present teacher. Carolina, Carolina, no está Carolina, Edwin, present teacher. Grace. Grace, Grace. Present, teacher. Present. Alfredo. José Alfredo. Teacher. Present. Juan José. Hoy no vino Juan José, ¿verdad? Janet. No, Karen Janet. Ya le cambié. Present, teacher. Bueno, es su nombre también. Carla. Present, teacher. Luis. Present teacher, Luis Edgardo. Eso. Luis Mauricio. Yes, present. I'm ready for the party. La corta. Information. Qué aburrido esta fiesta. Presente. Y esta la culpa de quedarse hoy. Cabal. ¿No era bien? Noé David. No here. Rosa Hilda. Present teacher. Teresa de Jesús. Y Yuri. Yuri. Present Miss. David. Present teacher. Excelente. Ahí está. Present Miss. Sí, me ayuda. ¿Quién se queda conmigo? 14 hoy. Mi Luis, porque está bien presentable. Y Mauricio. Él se quiere quedar. Se preparó para quedarse. Ya. Tiene muchas dudas, dice. Yes. Isabel, en serio. Vamos a ver. Isabel. No. Ahí está, teacher. Sí, no, pero dice que no lo llamé. En serio. Really? Él se encarga del sonido en la fiesta. Good night, teacher. Bye bye. Yo sí me voy para la fiesta. Bye. Have a nice weekend. Yeah, thank you. You too. Where is the party? ¿Cuándo me toca a mí? Hoy le toca a Rosy. Teacher. ¿Hoy? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Quién, Yuri?
Yes. Esta es la número 16. Ya le digo. Estamos en 14 hoy viernes. El martes le toca a Julie. Ok. Me voy a salir antes, ¿eh? Son bromas. Ah. Ese día no me conecto, dice. Ok, teacher, gracias. Bye bye. See you, see you. Ok, Rosy. ¿Cómo estamos? Microphone. Perdón, ya estaba directo, teacher, si me iba a ir. Yeah, I'm so very excited talking. I said, like, I cannot hear you. Ah, teacher. ¿Cómo decir, explicarle? Me siento un poco desesperada, porque sí, le comprendo todo lo que usted explica. Cuando habla en inglés, yo le comprendo. Trato la manera de practicar, pero de repente no me fluye. ¿Qué es lo que siente que le afecta, que le traba, que no le deja? Yo siento que estoy aún así para impulsarme, pero no sé, quizás cuando me preguntan, o sea, no tengo eso chispa para responder en inglés. Yo quiero, o sea, pienso primero en español y obviamente las reglas, pues no, algunas sí, algunas son diferentes. Igual esa parte me confunde un poco de las reglas, pero también sé que tengo que vencer la pronunciación como para ir entendiendo mejor las reglas. ¿Es así? ¿O me tengo que aprender primero las reglas para después escucharme? Vale. Lo importante es esto. Si usted comprende qué es lo que se le está preguntando, mire, lo de las reglas no es así como que, ay, que tengo que aprenderme las reglas. Con solo que usted comprenda qué es lo que se le está diciendo y qué se le está preguntando, ya de ahí usted puede partir para responder. Y de allí, cuando vaya a hablar, no se preocupe de si está hablando correcto, si se está equivocando, de eso no se preocupe. Porque eso viene después. En el subconsciente, ya usted dice las cosas, pues, no, me equivoqué. Pero eso viene después. Lo primero que usted tiene que hacer es tirarse a hablar y a decir cualquier cosa, o sea, lo que se le venga primero a la mente. Porque si usted se pone a pensar en que tiene que ser correcto, eso es lo que me la cohíbe y me la deja así como que porque tiene que estar correcto y si no, no lo digo. Entonces, eso no le ayuda, ¿verdad? No le ayuda. Entonces, cuando vaya a hablar, cuando vaya a responder, usted diga lo primero que se le ocurra, así esté bueno o esté malo, esté completo o no, no importa. Porque en la medida que usted se vaya soltando, se le va facilitando eso del hablar. Y por eso, fíjense que yo a todo el que se va quedando le voy recomendando los links que están en el manual. El manual está lleno de links. Y sí, yo los escucho en la mañana. Y este en particular tiene bastantes audios. Y, por ejemplo, el listening a usted le ayuda para speaking. Y cuando usted lee, ahí también hay ejercicios de reading, cuando usted lee, eso le ayuda tanto a fortalecer vocabulario como a fortalecer estructura. Y al final le da más confianza. ¿Verdad? Al final le da más confianza porque usted ya dice como que aún, o sea, ya sé cómo va esto, ¿verdad? Ya sé cómo va, pero eso es en la medida en que usted vaya practicando, o sea, usted no se preocupe si lo dijo bien, si no, no importa, usted suéltese, ¿verdad? Suéltese, que yo le he visto más suelta que el curso pasado, de hecho. Sí, es que el curso pasado no fue normal para mí, pero sí, de esa parte pienso que ya me recuperé, porque sí quedé bastante mal. Y ahorita ya siento más confianza y a mí pena nunca me ha dado, porque o sea, a mí me gusta. ¿Los ejercicios que le dije la vez pasada? Pues a veces sí, a veces no, teacher. Lo que sí hago los listening, sí los escucho, pongo lo que usted me dijo, diálogos cortos.
A veces me pongo a ver como cuentos o algo así, como para los verbos y todo. Pero como lo hago en la mañana cuando yo me estoy alistando, alisto a mi hijo y todo eso, entonces voy así como captando poco. Ajá, pero poquito a poquito, algo al final, algo así. Entonces, lo que se requiere para el aprendizaje de un idioma es constancia. Constancia y disposición. Si usted tiene las dos cosas, usted entró el curso pasado. Sí. No, yo estoy de aquí desde el principio, desde el 1. Ok. Vaya, lleva 4 meses. Entonces, si usted sigue con esa constancia, con esa dedicación, que sí, no tiene pues tanto tiempo, pero ratito por lo menos en el carro puede ir escuchando algo, ¿verdad? Todo eso le puede ir ayudando. O sea, poco a poco, no se frustre usted de que no asimila todo un solo, ¿verdad? Lo importante es que vaya, que algo vaya haciendo, que algo vaya acumulando. Ya va a ver, de aquí a unos 4 módulos más me va a decir, ¿en serio? Es que quizás eso también, teacher, yo quisiera dar pasos de gigante de una sola vez. Pero si usted se fija, los niños no empiezan corriendo, empiezan gateando. No, si mi hijo tiene una buena pronunciación, créame, mejor que la mía. No, pues sí, pero es normal que un niño pronuncie mejor que un adulto. Sí. Eso es normal. El niño pasa jugando, pasa cantando en inglés. Nosotros no, y por eso es que yo le he estado mandando canciones allí al... Es que mi hijo se las está aprendiendo, teacher, en serio. Ya ando diciendo, what did you... no me recuerdo cómo dice, pero él la canta y él la dice mejor que mí. Ah, sí, la que le mandé ayer. Ajá. Sí. Me dio ya la cancioncita y sale corriendo a verlo. Sí, y no, la verdad es que poco a poco... ¿Verdad? Poco a poco. Lo que necesita mayor exposición al idioma y poco a poco. Pero usted lo que tiene que hacer es no darse por frustrado. Okay. Si algo bloquea es eso. Yo creo que eso es lo que me está bloqueando. No se presione. Váyase a lo natural. Y por eso es que a los niños se les facilita más el aprendizaje. Porque si se lo aprendió y si no, pues después lo vuelve a repetir y se le queda. Pero no, ellos no se quedan con que, ay, no se me queda, sino que ellos van al natural. Entonces, haga eso, no se presione a que tengo que, porque entonces eso termina complicándole más. Entonces, no, usted váyase tranquila, oiga las canciones, vea los videos, escuche los listenings, lea las conversations, todo eso le va a ir ayudando. Y cuando menos... Okay. Cuando menos sienta, porque entre mayor exposición usted tenga al idioma, más fácil se le va a hacer. Ok. Y cuando menos sienta, usted va a estar hablando. Primero. Claro que sí. Y ya, y se acuérdese de lo que le dije, póngase a hablar frente al espejo. ¿Verdad? Sí, yo con mi hijo practico para que él también me dice qué significa tal cosa y lo que usted me dice, ¿verdad? Yo leí algo que alguien escribió a una persona, que sea lo que quiera decir en el momento, que lo diga, que lo practique, que se escuche, sin lo que usted me está diciendo ahorita también, sin temor a equivocarse y todo. Entonces, y sí, fíjese que yo no siento, digamos, pena, no siento, de preguntar. A mí me funciona mucho cuando le hago preguntas a usted, que cualquiera puede decir, puchica, lo que está preguntando, pero se me graba más cuando usted me explica que cuando yo lo leo. Exacto. Sí, fíjese que la regla, lo que les explicaba hoy de las preguntas con Q, ustedes mismos hicieron las preguntas, ustedes mismos llegaron a las conclusiones de las diferencias, pero después se asustaron. Porque ustedes mismos llegaron a la conclusión de cuál era la diferencia entre una y la otra. Entonces, o sea, sí saben,
sí saben. Lo único que tienen que hacer es soltarse, o sea, hacerlo. Hacerlo sin pensar en que si está o no está correcto. ¿Verdad? Sí, teacher, yo le quería decir, pero no lo quise interrumpir porque sí estaba... la subject de question, ¿qué dijo que significaba? ¿Que se hacían cuándo? Cuando lo que usted quiere saber es quién hizo la acción. Ah, ya. Yeah. Por ejemplo, si usted dice, who called you? ¿Quién te llamó? O sea, ¿quién hizo la acción de llamarla? ¿Sí? Y cuando usted hace la otra, object question es, ¿a quién se le hizo la acción? Por ejemplo, who did you call? ¿A quién le llamó? ¿Sobre quién cayó la acción? ¿Sobre quién? Sobre la otra persona, no sobre usted. Ahí dice que es object question. Ese es un object question. Y el, a la hora de dar la respuesta, este object question va de la persona que corresponde a la respuesta. Por ejemplo, si yo le digo, who did you call? I called María. ¿A quién llamó? Llamé a María. ¿Sobre quién cae la acción? Sobre María. Sobre María. Pero si yo le digo, who called you? Quiere saber a quién me va a caer la acción. Who called you? ¿A quién le cae la acción? Ana. Ana called you. Pero Ana está al principio, es un sujeto, no es un objeto. ¿Ya? Porque el sujeto está antes del verbo y el objeto está después. Ok. Sujeto antes del verbo, dice, ¿verdad? Y fíjense que esa pregunta así es bien súper, súper común. Por ejemplo, cuando usted está en su casa, ¿verdad? Y tiene dos niños y pregunta... ¿Quién votó esto? Es una subject question. ¿Quién se comió el pastel que estaba en la mesa? Es una subject question. ¿Quién quebró la taza? Igual. Subject question. Ajá, es una subject question. Entonces, ese tipo de pregunta la usamos mucho más de lo que pensamos. Pero, ajá, nunca nos hemos detenido a pensar que en inglés no lleva auxiliar. De eso es lo que pasa. Pero se ocupa más de lo que en el español no pensamos ni en las estructuras. No, porque para nosotros es normal, pero sí. Para las demás personas que están aprendiendo español, pues sí. Sí, estamos igualitos. Ok, gracias, teacher, en serio. Ya sabes, claro que sí. Y a seguir practicando, sí. Jugando, cantando. Sí, no canto bien, pero intento. Pues sí, no importa, yo tampoco. Pero al final eso le va dando más confianza. Sí, eso sí. Necesita más confianza. Y como que va acostumbrando al oído también, ¿verdad? Exacto, se va acostumbrando el oído. Ya le voy a buscar otra cancioncita por ahí en lo que es conviene. Por favor, teacher, mi hijo está aprendiendo más que yo, pero me interesa también. Pues sí, claro que sí. Sí, yo ya le voy a mandar allí algo, ahí al chat no hay problema. Sí, yo cuando estoy en mi hora de almuerzo y todo eso, los escucho, los veo en la noche aquí cuando estoy con mi hijo, porque a él le gusta, en serio, le gusta. Cuando escuchan las cancioncitas o algo, viene corriendo a ver y repite. Entonces, al verlo, al repetir, repito yo también. Pues sí, sí. Ajá. La verdad que les ayuda a ambos. Sí. ¿Verdad? Sí que se va a agradar conmigo él. Está bien. Bueno, pues gracias entonces, teacher. Que tenga un lindo fin de semana. Gracias, gracias igualmente. Descanse, buenas noches. Sí. See you Monday. See you Monday. Bye bye.